Distrito también entregó dos nuevas salas de cirugía totalmente renovadas en el Hospital Simón Bolívar. Daisy, usted está allí en una de estas salas. ¿En qué consistió esta remodelación? La escuchamos. Lina, qué gusto saludarla a esta hora. Pues mire, yo me encuentro en esta nueva sala que se ha inaugurado en el Hospital Simón Bolívar, una de las dos que se entregan el día de hoy y también de las ocho que se espera entregar también en el 2024. Importantes adecuaciones que se hicieron, modernización. Por ejemplo, este techo que ustedes ven tiene un sistema de ventilación especializado que busca prevenir infecciones. Cabe resaltar que este espacio no se intervenía desde hace 18 años. Escuchemos lo que dicen los directivos de esta institución. De las dos salas que se entregan hoy y dos que ya están en trabajo, van a tener un nuevo sistema de ventilación. Significa que el recambio de aire por hora va a ser permanente con unos filtros característicos. Lo segundo, van a tener un sistema eléctrico normalizado acorde con la norma ISO que corresponde. La remodelación de estos pisos también ayuda a prevenir accidentes eléctricos, pues son especializados. También se instalaron estas nuevas dos lámparas cielíticas. Lo que ha dicho el secretario de Salud es que la remodelación de al menos ocho salas tiene una inversión de 4.200 millones de pesos. No tenemos cómo reemplazar los servicios de cirugía del Simón Bolívar. De modo que, mientras estamos trabajando liados, las otras seis siguen funcionando. A partir de hoy, que se dan al servicio estas dos remodeladas, se cierran otras dos y será de dos en dos cada dos meses. Importante la modernización de estas dos salas porque el Hospital Simón Bolívar atiende el 55% de la totalidad de los procedimientos quirúrgicos que atiende la subred norte. Esa es la información que tenemos a esta hora. Sigan ustedes con más en la City Noticias del mediodía. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.